igual que la Bondojito a Rubén Olivares. Así es ahí con Pedro. Tomás. Ahí es con el señor. Con Don Ángel. Don Ángel, claro. Ahí está, se fue a la lona. Welcome to Highlights PH. As always, don't forget to subscribe and be notified. Mucha gente buena y claro, buenos amigos, playas y buenos amigos, Rubén Olivares, que aquí está como en casa. Lo atienden igual que en la Bondojito a Rubén Olivares. Así es ahí con Pedro, ahí es con el señor. Con Don Ángel. Don Ángel, claro. Ahí está, se fue a la lona. Lo están madrugando al mexicano Pedro Guevara. Lo sorprendieron, pega fuerte John Riel Casimero. Es una pelea en la que no puede parpadear Pedro Guevara y ha sido sorprendido en este primer episodio. Ahí va el filipino a tratar de lograr la victoria rápido por la vía del knockout. Tiene que intentar con los golpes rectos de izquierda para tratar de ganar buenas combinaciones Pedro Guevara. Ya se vio la potencia de parte del peleador oriental, que es bravo y que tiene una pegada realmente paralizante. 10 knockouts en 16 victorias. Ahí está con la derecha castigando al rostro del mexicano y logra meter un uppercut de derecha a la mandíbula de Pedro Guevara, que está sorprendido en un primer round turbulento para el peleador mazatleco. Vamos a ver si puede reaccionar Pedro Guevara. Rubén Olivares debe de reaccionar, Lalo, porque lo sorprendieron y lo agarró. Yo me imagino que lo agarraron frío y mientras se va calentando, yo creo que espera acomodándose, va a ir boxeando como él sabe y debe de meter sus golpes a donde debe ser. Así frío agarraron al Batlin Torres. ¡Uy! Y perdió por el campeonato mundial. Y ahí está el filipino tratando de sacar ventaja de su pegada y lo vuelve a tocar. Está en malas condiciones Guevara, que intenta reaccionar con golpes volados, pero se está olvidando de tirar el jab de izquierda para tratar de mantener lejos a este valiente peleador de Filipinas, que pega fuerte y que tiene una estupenda técnica en la ejecución de sus golpes. Ahí va para adelante, le cierra bien la salida. Y vemos ese upper de derecha que le conectó el filipino. Yo creo que con ese tuvo para irse a la lona Pedro, que debe de ponerse muy vivo, muy atento a lo que está haciendo arriba del ring. Sí, de verdad lo conectó con mucha fuerza. Ya lo remarcaba en su narración Eduardo Camarena. ¡Ay! Ese uppercut entró directo a la quijada, Rubén. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, ahí lo que pasa es que fue confiado Pedro el primer round. Y aquí está el segundo round. El filipino lleva prisa y rápido se fue al centro del cuadrilátero. El segundo round, Jorge Mille. ¡Ándale, vámonos al segundo episodio! Es tiempo de remar contra Corrino. Va hacia adelante. Así es, intermitente el ataque del mexicano. Se tarda mucho tiempo en lanzar golpes, Rubén. Y ahí ahora sí, primero conecta abajo y remata con la derecha. ¡De buena forma! Repite la misma dosis. Con la mano izquierda, porque la mano izquierda es la primera la que hay que trabajar, no la derecha. La derecha es para cuando quiera uno, pero mientras hay que darle una lección de mano izquierda, un concierto de mano izquierda al contrario. Y así ya lo está empezando a hacer, alborotando el gallinero Pedro Guevara, viéndose mejor. Ya lo decíamos al inicio del episodio, a remar contra corriente, no pasa nada. Ándele, Pedro. A demostrar la grandeza del boxeo mexicano. Se tarda en su accionar ofensivo, pero ahí va poco a poco. Distancia con el jab para que los golpes lleguen a su objetivo, porque el filipino es un boxeador veloz. ¡Qué bien! Otra vez Pedín Guevara, dice el mundo, el filipino John Riel Casimero. Bajar al rival con la mano izquierda. ¡Vámonos, Lalo! Aquí estamos arrancando este episodio en Mazatlán, donde Joe Conde le ganó a Manuel Villa. La primera función de box en Mazatlán, 12 de julio de 1930, en el Teatro Rubio, aquí en Mazatlán. El gran... La distancia, Lalo. Claro, y el día que el boxeador se da cuenta, Rubén, como tú manejabas la mano izquierda, de lo importante que es el jab, en ese momento el peleador deja ya simplemente como algo obligado, tirando jabs
y es lo que busca aquí el mexicano, que vuelve a recibir golpes sólidos de este filipino Yondra de parte del mexicano Pedro Guevara. Quedó corto con el derechazo, nuevamente falló el volado de mano derecha. Y la distancia la va a encontrar precisamente con los jabs de izquierda para tener a punto a su adversario para asestar ahí, chocar. Fácil que es, moviendo el cuerpo para los lados. Y con los guantes. Arriba las manos. Con la guardia arriba. Ahí está, buena derecha de parte del mexicano. Un swing de izquierda de Casimero que tira mente este mexicano que busca una corona mundial. Pedro Guevara. Ahí le asesta muy bien la izquierda de gancho abajo. Y el remate con la derecha, tratando de conectar a su adversario Jorge Mir. Ahí sabemos, ahí está Pedro, cómo conecta esa derecha. Pero el filipino, sí, el filipino, sí, con un movimiento del cuello, se quita ese derechazo y lo atacó el filipino, que pega durísimo. Pero no tiene otra cosa que hacer más que llegarle a clinch y después tirar golpes, que es lo que debe de hacer. Y tener mucho cuidado con la cabeza ahí. Se vio que golpe, ahí está el cabezazo. El filipino. Así que habrá más historia entre México y Filipinas. El campeón del mundo es John Riel Casimero, que fue a ganarle allá a Argentina. Bien, llaveando ahora sí con la mano izquierda en tres ocasiones. Con rapidez, con velocidad, Pedro Guevara. Es lo que le mandan hacer en su esquina y es lo que todos esperábamos, que ya reaccionara y que abriera camino con ese jab de izquierda. Cuidado ahí, que se suelte Pedro, que abra con el jab. Todo eso que está pasando ahí, hay que enseñarlo a Pedro a cómo sostenerlo, quitarlo al contrario y agarrarlo de los brazos para poderlo pasar. Facilito. Cuidado con la mano izquierda de John Riel. Para mantenerlo a distancia, evitar el contacto, porque es peligroso además con la cabeza el peleador de Filipinas. Pues ahí en dos ocasiones con la mano izquierda y ahora buen momento el que vive el mexicano. Primero la izquierda, después rematando con la mano derecha el bazucazo que lanza también John Riel Casimero. Otra vez esta película, ya la vi. Pero va Pedro y se entrega. Claro, y él tiene que tirar jab y rápido volver a colocar su guardia para evitar una sorpresa de parte del filipino. Tirar jabs, pero volver a montar la guardia arriba para evitar una respuesta inmediata del filipino, que es muy rápido. Y ahí ahora sí le da la vuelta, primero a la izquierda, sale de ahí con la... caminando inteligentemente Pedro Guevara y después la derecha en buena forma. Otra vez par de jabs del mexicano cuando va aquí a sonar la campana. Cuidado con la izquierda. ¡Oy, oy, oy! Terminó este episodio. Y aquí viene el quinto episodio. Pero este filipino es muy, muy fuerte. Entrón, va para adelante permanentemente. Está confiado en su resistencia. Y por eso es que ataca lejos de nuestro general de transmisiones, don Salvador Núñez, aquí en la producción de este evento, aquí en Mazatlán. Buena izquierda y la derecha sólida de parte de Casimero. Vuelve a poner sobre piernas tambaleantes al mexicano, que se va en huida, se va en escapada, pero no tira golpe, Rubén. Y lo importante es hacer una defensa activa, es decir, si va para atrás el mexicano, si da pasos laterales, le conviene que esto venga acompañado de jabs. Distancia, no hay esa, él tiene la técnica suficiente para poder boxearle al filipino y poder ganarle, nada más que hay que decirle desde la esquina, otra vez, ve, yo, y luego da la vuelta. Y da la espalda. Y prácticamente queda a merced del filipino. Lo que se debe de coger con la mano izquierda, sirve por delante. Déjenme mandarle un saludo muy cariñoso a Laurita Ferrusca, que sábado está en Sábado de Corona, aquí en Televisa Deportes. Como debe de ser. Como debe de ser. Aquí ya empezó el episodio. Con la derecha, esa rápida, veloz que de verdad tiene John Riel Casimero. Porque ya hubo un choque fuerte. Y nuevamente se entrega Pedro Guevara ante la velocidad. Ahora lo acorrala prácticamente John Riel Casimero. Tiene que buscar la distancia. ¡Ojo! Y esto significa campear. Otra vez
lo prendieron con la izquierda, se entrega el mexicano y fuera toro de lidia y queda a merced de los golpes de Casimero. Que vuelve a darse de verdad gusto el filipino. El filipino está entero, George. Está entero, fuerte, con muy buena condición física. También Pedrito, pero como que le falta más técnica a Pedro. Cuidado ahí el cabezazo, el cual se duele. Le dice que se para o pierde el tercero sobre la superficie. Y ya está, de verdad, en malas condiciones. La mano izquierda de Jordi el Casimero trata de buscar al mexicano que de verdad no está nada bien. Hay que tirarlos, pero hay que saber a dónde hay que tirarlos. Séptimo round de esta contienda, sábados de coronas. La derecha es para cobrar. Sí, sí, la izquierda es para darles un concierto de mano izquierda y trabajarla como debe de ser. Pedro tiene esas cualidades, sabe hacerlo, pero ahora como que está muy limitado. Está con mucho temor de ser noqueado Pedro Guevara, más preocupado por quitarse de encima a John. Y aquí le ganó Antonio Becerra a Salvador Sánchez el 9 de septiembre de 1977, en la única derrota del gran Sal Sánchez cuando disputaba el campeonato. Embiste, como bien lo decía Lalo Camarena, ante un boxeador como el filipino, que entra muy agachado, aparte de que es bajito, y simplemente lo recibe, lo cacha, pues. Y pierde la figura también, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué pretende con esa acción? Que descalifiquen al filipino, que le quiten un punto, ¿no? No va a suceder. No. Él tiene que... Ahora se van de las esquinas. Es el octavo round, Jorge Mille. Pues vamos a ver qué es lo que se puede. Campeón Mini Mosca de la FIB. Rápido entra el filipino. El Casimero allá en Guadalajara, Jalisco. Saludos a la familia Soto Macías. El filipino, porque el mexicano lo golpea, después va y se entrega de esta misma forma. Ya son muchas, muchas veces, Lalo Camarena, que ha sucedido eso. Se entrega el mexicano Guevara. Yo siempre digo que se pelea como se entrena. Y así no le pegas al costal, así no le pegas a la pera loca. Tienes que ensayar combinaciones, tirar combinaciones, repetir combinaciones para tratar de lograr el objetivo. Y se está olvidando de eso Pedro Guevara, que vuelve a entregarse en un estilo que le convierte del mundo. John Riel Casimero, 10 segundos y hacia abajo, es momento de atacar, de llavear, así lo hace Pedro Guevara, ya en los últimos segundos de este octavo episodio, suena la campana. El noveno episodio, cuidado con las cabezas, y aquí está Eduardo Camarena, se lo cuenta. Noveno round de la pelea, John Riel Casimero, de amarillo y blanco, el filipino, y el mexicano Pedro Guevara, de aquí de Mazatlán, la perla del Pacífico. Qué bonito lugar Mazatlán. De aquí es el charolito Jorge Horta, gran beisbolista. Buena izquierda, castigando al rostro. El peleador de Filipinas, que es muy rápido, es vivo, es intuitivo, sabe el momento, debe soltar las manos, sabe qué golpe es el que puede hacer daño al rival. Y cuando se siente en peligro, el referee le llamó la atención al considerar que el cabezazo que tiraba el mexicano fue de manera intencional. Y la cabeza a Pedro Guevara para que vaya adelante, pero no se anima el peleador mazatleco. También de aquí es el más alpecín de Vidos. Ven a la derecha, lo prendieron. Está en malas condiciones Guevara y repite las derechas, tratando de conectar al rostro del mexicano, que no logra quitarse de encima al filipino. Y en lugar de ganarle con buen boxeo, tratar de controlarlo, está intentando a través de relícitos, igual que el filipino, el repeler el castigo de parte del peleador oriental, que está dominando la pelea. Va para adelante y la gente le grita: Pedro, ¿qué más motivación? Sí, Pedro Guevara. Incluso pegarle abajo al filipino. Pues aquí ya inicia. Gente de fútbol americano de gran nivel, Guillermo. Igual usted dirá, pero es que pelea feo, pero bueno, ese campeón del mundo fue la pierna izquierda de John Riel Casimero. Le metió el pie, vamos, para que quede claro. Buena, otra vez, la mano izquierda de
Pedro Guevara y después falla en dos ocasiones. Le piden que vuelva a atacar a Pedro Guevara. El grito es de Pedro, Pedro aquí en Mazatlán, Sinaloa. Escúchelo usted. Yes. Que de seguro también se puede esa pelea. Cuidado, bien la mano derecha de Pedro Guevara, ahora la izquierda sobre el rostro del filipino John Riel Casimero. Es momento de atacar, venga Pedro. Otra vez la mano derecha, cuidado, un resbalón por ahí de Guevara, que alcanza a quitarse un golpe que llevaba furia por parte de John Riel Casimero. Ahí la izquierda y la derecha del mexicano, triple al referee. Sí, no. La mano derecha, cuidado. Quedaba ahí Leno, el mexicano. Los últimos segundos de este episodio, ya se va a acabar. La misma historia. Pues ya viene el 11º episodio. Eduardo Camarena, venga Pedro. Aquí está el penúltimo round. La gente apoya a Pedro Guevara. Quieren que reaccione a ver si puede llevarse la victoria frente al filipino John Riel Casimero. Uy, que la pelea es precisamente el hombre de Filipinas, John Riel Casimero. Y otra vez en la lona Pedro Guevara, como esperando que el referee descalifique o le quite puntos al rival, en lugar de concentrarse en la pelea, la gran oportunidad de ser campeón del mundo. Le traen al campeón mundial a su tierra, con su gente, con su público, la gran oportunidad de ser campeón para Humberto La Chiquita González, a quien le mando un saludo. Venga, padrino. Hoy, Humberto, es que los japoneses apoyaron. Pues todavía no, Pedro no lanza jabs y desespera. Y va para adelante Casimero, el filipino, y en corto se siente cómodo el peleador tagalo. Y va a terminar el round, el penúltimo. Se le está yendo el tren a Pedro Guevara, se le está escapando del Pacífico. El último round, Jorge Mille. Último capítulo. Vamos a ver si en este último capítulo la historia se escribe en favor de México. El grito es de Pedro, Pedro, en favor de Guevara, el mexicano que está en casa aquí en Mazatlán, Sinaloa. Es momento de vaciarse, de arriesgarlo todo, de ir hacia adelante, de conectar con fuerza para Guevara, mientras John Riel Casimero simplemente lo espera, el campeón del mundo. Milagroso para México. Ojalá, ojalá, Rubén, así sea. Sí, yo estoy esperándolo para hacer mi película. Las glorias del Púas. Y ahí, nuevamente, Pedro Guevara recibe la mano izquierda sólida sobre la quijada. Y después lo castigan abajo, el mexicano que no encuentra el ataque efectivo. Ahí falla con la izquierda, como usted lo vio. Y a cambio recibe la derecha. Ahora sí. Buena derecha de Pedro Guevara, que se descompone nuevamente a la hora de ir a ofender, a atacar sobre John Riel Casimero. Se queja ahí de un cabezazo en la quijada, Pedro, pero no es momento para hacerlo, es momento para atacar. Y ofender, le dicen, cierre, cierre, vamos. A Pedro Guevara, la oportunidad de oro aquí en casa por ir por el campeonato del mundo. Se está esfumando 10. Lo más sereno, campeón, esperando la decisión de los jueces. Y veremos a ver qué pasa con esta decisión. De espera aquí en Mazatlán para saber la decisión de los jueces en torno a este combate a 12 rounds por el título mini mosca de la Federación Internacional. Nos vamos a la decisión de los jueces, ladies and gentlemen. After 12 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards for the decision. Aquí están las puntuaciones. El juez Levi Martínez calificó este combate 114 a 113 en favor de Casimero. Una puntuación a favor del filipino por un punto de ventaja. El juez, el judge,
decisión dividida, pero gana Casimero. El último juez dio 116-111 Jorge Mille y la victoria es para el boxeo.